Saludos y gracias por acompañarnos en este día tan especial de dar gracias por todo lo que tenemos y por todo lo que podemos compartir con ustedes, el público. Me acompaña Tatiana Paola Polanco, una querida joven. Hola. Que hizo historia. ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien. ¡Ay, qué bien! Y nosotros decidimos encontrarnos en este ambiente, ¿verdad?, de comunión con la naturaleza. Que un poco es la onda en la que tú andas, ¿verdad? Sí. Vamos a dar un trasfondo para el que no haya conocido a Tatiana. Tatiana se convirtió en la primera joven en entrar a la escuela de medicina o de ciencias naturales con un diagnóstico de cáncer en ese momento. O sea, que ella es sobreviviente, una mujer muy luchadora y siempre ha tenido un mensaje de esperanza para todos ustedes. Claro que sí. En este momento, ¿cómo te ha ido ese inicio de semestre? Pues, comencé en agosto y pues ya en octubre más o menos estaba bastante atrasada por toda la quimioterapia y todos los tratamientos. O sea, que empezaste el semestre estando en pleno tratamiento. Sí, en tratamiento, y pues simplemente comencé porque quería darme la oportunidad de ver pues si podía seguir con mi tratamiento. Yo nunca fui una de quedarme vencida, ¿verdad? Quedarme en casa sin hacer nada, quería intentarlo. Y pues lo intenté y me estaba yendo bien, pero ya en octubre, por mi tratamiento, estaba bastante atrasada y tomé la decisión de tomarme un añito y volver a comenzar el agosto próximo, porque ya uno piensa simplemente salud como salud física, y no solamente mi salud física estaba comprometida, uh-huh, pero la mental también. El cáncer, los que lo han pasado tienen que saber que un proceso que te cambia por completo y que toma mucha energía y te drena, y la escuela de medicina toma toda tu energía también, uh-huh, y no me podía dividir entre los dos y en el cáncer no tenía opción, así que pues decidí tomarme ese tiempo. Claro, y siempre hay tiempo para retomar los estudios, sobre todo si es un sueño que albergaste durante mucho tiempo. Claro que sí, me reuní con el decano y pues tenemos planes de yo comenzar agosto próximo, rapidito, porque pues si no sabes, medicina es un año completo, no es por semestre. Así que si tuviese la opción de comenzar en enero, lo haría, pero eso no existe, un año completo continuo. Así que tengo que esperar hasta agosto. Pero qué bueno que te apoyaron desde la institución donde se trabaja con salud. Y si claro, tú no vas a entender, ¿verdad?, salud como ese concepto holístico de tener que acomodar la vida para atender la salud, para después proseguir, pues imagínese. Así que qué bueno que te apoyaron en eso. Quería, sin embargo, que compartieras con el público noticias buenas ahora, en este Día de Acción de Gracias. Sí. ¿Qué ha pasado contigo desde entonces? Pues comencé, terminé mi quimioterapia septiembre 27 y pues tomé un tiempo para poder hacerme el PET scan. Me lo hice ya la semana pasada, o antipasada fue. Y pues los resultados salieron un poquito dudosos y tuvimos que hacer más research y ver qué estaba ocurriendo, pero ya martes pasado estuve en la oficina del doctor Cabanilla y él miró mis resultados y me dio la noticia de que estoy cancer free, que ya oficialmente estoy en remisión y fue... ¡Qué bien! ¡Qué alegría! No puedo ni... Es como increíble, uno está tanto tiempo bajo tratamiento y espera recibir esa noticia, y cuando él me lo dije, yo lo que hice fue llorar. Yo lloré y lloré. Y estuve llorando cada vez que me acordaba, comenzaba a llorar, cada vez que se lo tenía que decir a un familiar. Salí de ahí rápido a ver a mi abuelito, a su casa, y le di la noticia, y él comenzó a llorar. Y ha sido un periodo muy bonito para mi familia. Claro ya. Que sí, y para nosotros y el público que te ha podido acompañar a través de tus posts también, porque estás muy activa en las redes sociales, estimulando, sí, a otros jóvenes a no dejarse vencer por ningún otro obstáculo, ya sea el cáncer o alguno otro. Porque siempre van a venir problemas, ¿verdad? Uh-huh. Pero también siempre hay la oportunidad, sobre todo en Puerto Rico hay buenos médicos, buenos tratamientos. El doctor Cabanillas es una eminencia en el campo. Sí, mi doctor era el doctor Luis Montalvo, pero el doctor Cabanillas es experto en mi condición. Así que ellos mutuamente, ¿sabes?, se discutían a ver cuál era el mejor camino para mí en tratamiento y ver si estaba en remisión, y gracias a Dios estaba en remisión. Ese cáncer, un cáncer muy raro. Es más raro que el non-Hodgkin's, uh-huh, eso sí, el non-Hodgkin's es el que pues, le da a casi todo el mundo que tiene linfoma, pero el Hodgkin's es uno bastante tratable, y ya tenían, por ejemplo, ya tenían los medicamentos que me iban a dar, tan pronto él vio mi expediente sabía que me iba a dar, que pude comenzar con tratamiento rápido y sí.
Bueno, hablábamos también la otra vez cómo esta experiencia tuya también te ha guiado en la carrera, ¿verdad? Académica y quieres estudiar en el área de inmunoterapia. Sí, Inmunología. inmunología. Estoy explorando, me habían comentado que existe Una un rama. guión de neurología e inmunología y eso pues me interesa un montón porque esas son las dos que como te había mencionado me encantan y eso existe unido y aquí en Puerto Rico realmente no hay. Así que me encantaría hacer eso para poder trabajar aquí, como bien dijiste, me encaminó más hacia la medicina. Porque creo que ya tengo una perspectiva diferente, ya sé cómo se siente estar en ese lugar del paciente y mi empatía con ellos es increíble ahora. Eso es bien, bien, bien interesante porque no todos los médicos ni los profesionales de la salud están en el lado del paciente, llegan a ser Exacto. pacientes. Sí he conversado con algunos que les pasa casi, quizás al final de su vida y entonces pues un poco cambian, pero en este caso tú empiezas como paciente y después vas a ser el médico. Y esa experiencia, esa oportunidad que has tenido, ¿verdad? De analizarlo, de vivirlo, ¿qué piensas de eso y por qué crees que te ha pasado? Pues pienso que a veces uno escucha tanto y tanto del cáncer que como se vuelve inmune a escucharles, como así le dio cáncer, pues mucha gente le da cáncer y yo lo pensaba como pues le dio cáncer, le tienen que dar tratamiento y algo bien superficial el conocimiento que uno tiene. Es una noticia cotidiana. Exacto, como pues se cayó y uno pues se cayó, ¿qué uno puede hacer? Pero cuando le pasa a uno es algo totalmente distinto, como uno escucha pues le da náuseas y claro le da náuseas, pero tú no lo vas a entender hasta que pasas por eso, hasta que estás semanas constantemente con náusea y no sabes qué hacer y no puedes comer y envuelve tanto la palabra cáncer que ahora lo entiendo claramente, lo pasé por 7 meses y le tengo mucho, mucho, mucho respeto a las personas que lo han pasado. A través de esa inmunoterapia, que es esa rama de la ciencia, ¿verdad? Hacia donde apunta mucho de los nuevos tratamientos, ¿qué piensas que puedes lograr? ¿Cómo tú vislumbras que podría ser una cura o un paliativo para la condición que tenías? Pues la inmunoterapia, ahí me dieron quimioterapia porque pues para mi cáncer ahora mismo no se usa mucho inmunoterapia. Me encantaría que se usara porque la inmunoterapia no tiene estos efectos secundarios que son tan horribles para el paciente. A mí me causó neuropatía en las manos, fatiga todo el tiempo, las náuseas, yo no podía comer por semanas. La inmunoterapia pues no tiene esos efectos y el mundo va cambiando poco a poco con la inmunoterapia y espero que pronto todos los cánceres tengan un tipo de tratamiento con inmunoterapia para que ningún paciente tenga que pasar por quimioterapia porque los efectos son muy fuertes y duran mucho tiempo en el cuerpo de uno. ¿Y tu familia, cómo recibió esa noticia? Me contabas que pues, fuiste a cada uno para comunicárselo. Me puedo imaginar la alegría. Sí, mi mamá rompió a reírse, parece que no sabía ni cómo reaccionar. Simplemente se empezó a reír, a reír, a reír y después lloró. Mi abuelo lloró, mi papá, que vive en Florida, que pues no se lo pude decir en persona, pero lo llamé por teléfono y él ha llorado. Todo el mundo, yo creo que lloró de la felicidad porque pues no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si iba a necesitar algún tipo de trasplante de célula madre, que pues como me explicó mi médico, ese tratamiento es mucho, mucho más fuerte que el que yo pasé. Y me vieron pasar por ese momento, que fue un momento bien difícil para mí y para todos ellos. Uno nunca quiere ver a un ser querido en dolor. Y tan pronto lo dije, pues fue como un peso que se quitaron de encima y todo lo que hicimos fue llorar. Yo llevo llorando una semana, por eso es que ahora estoy un poco menos emocional, pero fue bien chocante. A veces no lo creía, no lo Qué creía. bien, pues esperemos que ese avión que va pasando, cruzando por ahí, se lleve lo que es tristeza y que este día de Acción de Gracias, pues que es uno muy especial para ti, ¿verdad? Lo puedas disfrutar con tu familia. Me gustaría sí aprovechar para un mensaje. Tú eres una influencer, te sigue mucha gente, te siguen muchos colegas allá en el recinto, en Gracias. las redes sociales. ¿Y qué le podemos decir? Que luego de pasar tanta, digamos, un tiempo tan duro, un momento tan duro y de persistir, estamos aquí otra vez conversando. Sí, nada, me gustaría dirigirme hacia las personas que están pasando por
ese momento en este ahora mismo. Y pues entiendo que en muchos momentos uno siente que el mundo se acabó. Y es un momento bien triste y bien difícil. Y me estoy poniendo emocional porque no entiendo. Les quiero decir que sigan y continúen con su vida, que esto va a acabar. Ustedes son fuertes y pueden seguir. Muchísimas gracias, Tatiana. No era mi intención. O sea que lo del avión no funcionó. No funcionó. No funcionó, de verdad. Alegría. Eres un ser humano hermoso. Gracias. Y también pues que gracias a todos los que me siguen, porque recibí mucho apoyo, no solamente de la gente cercana a mí, pero personas que no conozco en internet y tomaban su tiempo para escribirme. ¿Y eso fue importante para ti? Claro que sí. Sus palabras de apoyo me ayudaban en mis momentos más difíciles, y les quiero decir gracias. Claro, y hay estudios científicos, de hecho, que demuestran que esos círculos de apoyo, esos círculos sociales, esas palabras de aliento, esas emociones, tienen un efecto, claro, sobre la salud, porque el ser humano es un ser humano completo, espíritu, mente y físico también. Muchísimas gracias por gracias compartir conmigo, de verdad me siento tan mal porque leía no que lloraras. Nosotros también estamos bien contentos de la alegría, así que sé que ustedes también. Nada, desearte mucha felicidad. Gracias. Un próspero año nuevo. Espero volver a conversar contigo cuando regreses a la universidad, que la pases bien. Gracias. Y bueno, nuevamente gracias. Gracias. Mucho éxito. Ya lo tienes, que tengas más. Y a ustedes también por habernos acompañado. Les deseamos a todos que la pasen en familia. Miren, que agradezcan lo que tengan y también lo que no tienen, porque les ayuda a soñar con un mejor Puerto Rico, con una mejor vida. Y todos a luchar por lo que queremos. Muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en las redes sociales a través de Revista MSP y también escuchar la repetición en podcast a través de SoundCloud. Y gracias, Tatiana. Gracias, Paola.